durante el tiempo de los incendios, que todavía se mantienen, en un 10%, porque ya se han apagado, en un 90% en Ensenada y en Tecate, que fue donde afectaron más. Y en efecto, se perdieron 3 vidas, 2 por quemaduras y 1 vida por asfixia. Tengo todo el informe, estuve pendiente de todo el operativo.